queridos hermanos, la paz de Dios con todos en este lindo sábado, un día de sol. Que el Señor te bendiga y te guarde. Estamos en la semana número 9 o 10, en esta situación única en que vivimos. Damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su protección. Este fin de semana será un día de la madre, un día de madres bien diferente, que el Señor también nos bendiga a medida que celebramos con gratitud este día muy especial. Quedemos con nuestros, aprovechemos, valoremos nuestra familia. A veces pensamos que conocemos bien todos miembros de la familia, pero esta puede ser una oportunidad para conocernos mejor unos a los otros. Mañana nuestra hija va a cocinar, especialmente pensando en el Día de las Madres. Invitó a sus hermanos para ayudar. Estoy me preparando para este día. Va a cocinar comida de Tailandia. Quiero me preparar para mañana. Hermanos, no tenemos fecha todavía para abrir los edificios de nuestra iglesia, pero vamos a empezar a hablar con los líderes para nos prepararmos para la apertura de nuestras iglesias. Mismo cuando será hecho esto, haremos con cuidado, con prudencia. Estamos pensando en continuar el sistema de grabación de sermones para aquellos que no se sienten confortables cuando abriremos las iglesias. Pero estamos aguardando las orientaciones del condado, de nuestra conferencia, y vamos pronto a hablar con nuestros líderes para prepararnos para el día de apertura. Vamos a orar por esto. Oremos juntos. Padre querido, muchas gracias por tu presencia en nuestra vida, por tu consuelo, por tus promesas de esperanza que encontramos en tu palabra. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu hable a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar la lectura de 2 de Corintios capítulo 6. A partir del versículo 14, es un poco larga la lectura, pero vale la pena prestarnos atención en la continuación de esta carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 6, versículos 14 y delante, y también el capítulo 7. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿por qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en el medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo os recibiré. Y seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Hacednos lugar en vuestro corazón. A nadie hemos injuriado, ni corrompido, ni engañado. No lo digo para condenaros, pues ya os dije que estáis en nuestro corazón
para morir o para vivir con vosotros. Mucha confianza os tengo, mucha gloria de vosotros. Estoy lleno de consuelo, abundo en gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Antes, en todo fuimos atribulados. Por fuera, por conflictos, por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con el consuelo que él había recibido de vosotros. Él nos contó de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, para que me regocije aún más. Si os entristecí con mi carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que esa carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me alegro, no porque os entristecí, sino porque la tristeza os movió al arrepentimiento. Pues os entristecisteis según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza según Dios produce un arrepentimiento saludable que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mirad que ha producido esa tristeza que procede de Dios. ¿Qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Así, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se manifieste nuestra solicitud por vosotros ante Dios. Por eso hemos sido consolados. Además de nuestro consuelo, mucho nos hemos alegrado por el gozo de Tito, cuyo espíritu fue confortado por vosotros. Pues si ante él me glorié acerca de vosotros, no quedé avergonzado. Antes, así como os hemos dicho siempre la verdad, así también nuestra gloria ante Tito fue verdadera. Y su afecto por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de vuestra obediencia, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me alegra poder confiar en vosotros para todo. Hermanos y hermanas, esta segunda carta de Corintios es una carta maravillosa en que Pablo derrama su corazón delante de la iglesia de los Corintios. Cuando escribió una carta anterior, Pablo se sintió inseguro, triste, porque fue una carta en cierto sentido dura. Tenía dudas si él sería rechazado. Fue una carta dura, pero para ayudarles. Y entonces Pablo envía a Tito. Tito entrega esta carta para los corintios, ministra para ellos. Tito es embajador de Pablo, pero más es embajador de Dios. Está ministrando, trabajando con los corintios. Y los corintios que en el comienzo mostraran no una maturidad cristiana, mostraran insensatez, mostraran
falta de reconocimiento. Ahora están se arrepintiendo la mayoría de ellos y están siendo transformados por la gracia de Dios. En el 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice: y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria, por el Espíritu del Señor. Cuando un pueblo se entrega a Dios, la maturidad espiritual toma lugar. Crecen espiritualmente. Y Pablo empieza a se alegrar, porque empieza a ver la transformación de los corintios. Pablo amó esta iglesia. Es la iglesia del Nuevo Testamento que más tiene problemas, pero porque están se entregando a Dios, entregándose a Jesús, al Espíritu Santo, están siendo transformados de gloria en gloria. En el capítulo 6, versículo 14 y delante, Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo no está hablando solamente de matrimonio con personas que no son creyentes. Pablo también está hablando de una unión con personas de todo tipo, de tal manera que nuestra relación con Dios cambia para peor. Pablo está diciendo: nosotros somos templo de Dios, el templo del Dios viviente. Versículo 16. Entonces, si somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros, una transformación tiene que haber por la gracia de Dios. Somos invitados a cooperar con Dios, a recibir la obra de Dios en nuestro corazón. Y aquí dice que no debemos tener comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta separación que Dios nos invita a tener, de yugos desiguales, de relaciones no saludables, esta separación no es para isolarnos, no es para nos aislarmos, no es para nos separarmos de la gente. Esta separación es para la santificación. Esta separación es para prepararnos para la misión. Entonces, no es simplemente una separación en sí misma, pero una separación del mal, para nos prepararmos para la misión, para sermos misioneros donde quiera estemos. Versículo 1 del capítulo 7 dice: así, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Esta limpieza no viene de nosotros mismos, pero cuando suplicamos a Dios que purifique nuestro corazón, Él responde, Él contesta a nuestras oraciones. Pablo está trabajando con la iglesia de Corinto. Pablo ama esta iglesia. Pablo dice en el versículo 6: Dios consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Hermanos, cómo nos hace bien estarmos juntos. Recibimos consuelo cuando estamos juntos. Recibimos paz. Pero observen que Pablo fue consolado por la venida de Tito, pero el autor de este consuelo no fue Tito. El autor fue Dios. Dios utiliza personas para consolarnos.
Y esta consolación es multiplicada porque pasa de persona para persona. El versículo 7 dice, y no solo con su venida, sino también con el consuelo que él había recibido de vosotros. Entonces, este consuelo nos alimenta la fe. Este consuelo es multiplicado de persona para persona cuando confiamos en el Señor. Imaginen, en el tiempo de Pablo, los corintios podían escribir para Pablo y hacer sus preguntas. Y Pablo, como siervo de Dios, profeta, respondía a las preguntas. Y esto vemos en las cartas de Pablo, cuando él cambia de asunto, está respondiendo a las preguntas de los corintios. Hoy no tenemos este privilegio de hablar con Pablo, con Juan, y hacer nuestras preguntas directamente. Pero hermanos, tenemos la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es aquel que guía nuestra vida. Si entregamos nuestra vida a Dios y su palabra, Él contesta nuestras preguntas. Él contesta nuestras dudas y llena nuestro corazón de paz. Pero Pablo estaba preocupado. No sabía cómo los corintios reaccionarían a su carta, que fue una carta de consuelo, pero una carta de exhortación. Y pensó que esta carta los entristecería. En versículo 9 dice que, mismo que esta carta entristeció, aquí dice, ahora me alegro, no porque os entristecí, sino porque la tristeza os movió al arrepentimiento. Pues os entristecisteis según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza según Dios produce un arrepentimiento saludable que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo hace una diferencia en la tristeza que produce el verdadero arrepentimiento y la tristeza del mundo. Podemos aquí hablar de la diferencia entre el arrepentimiento de Pedro cuando negó a Cristo y la tristeza de Judas que no llevó a un arrepentimiento. Pedro se arrepintió sinceramente y fue perdonado por el Señor. Judas se involucró con su propia tristeza, pensando en las consecuencias solamente. Y esto lo llevó al suicidio. Los dos negaron. Pedro traicionó a Jesús también. Y Judas negó también. Y todos traicionamos cuando pecamos. Pero así como Pedro se arrepintió sinceramente, según Dios, fue perdonado. A veces pensamos que el arrepentimiento es solamente cuando venimos a Jesús la primera vez. No, hermanos, es para cada día. Este arrepentimiento nos lleva de vuelta para Dios y necesitamos de este arrepentimiento. Versículo 13 dice, por eso hemos sido consolados. Además de nuestro consuelo, muchos nos hemos alegrado por el gozo de Tito, cuyo espíritu fue confortado por vosotros. Hermanos, cuando los discípulos pecaban, Jesús los exhortaba y a veces hablaba, hombres de pequeña fe, pero
estaba con ellos. Y Pablo trabajó con los de Corinto para ayudarlos en el discipulado. Y ahora estaban en el fin de crisis. Estaban creciendo en la fe. Hermanos, no nos rindamos. Continuemos con paciencia en la caminata de la fe, preparándonos para la segunda venida de Cristo. Vamos a finalizar con una lectura del texto de Isaías 49, versículo 13. Isaías 49, versículo 13. Cielos, cantad alabanzas, alégrate tierra y montes, prorrumpid en alabanzas, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Oremos juntos al Señor. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra que habla a nuestros corazones. Gracias por la experiencia de los corintios que crecieran en la fe, lucharan la buena lucha de la fe. Señor, gracias por ejemplo de Pablo que fue consolado por Tito y Tito fue consolado por los corintios. Así, Señor, consólanos, utilízanos, consuélanos y utiliza unos a los otros para traernos consuelo, el consuelo de la palabra unos a los otros. Bendice nuestra iglesia, cada miembro. Bendice los que se sienten débiles. Ayúdanos a tenernos paciencia. Y alégranos, Señor, desde ahora, para pensarnos y nos prepararnos para la segunda venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos. Amén.